Disney. Good evening, Carmen. Good evening, teacher. Hi, how was your day? We had a classmate that is with COVID right now, so she will not be here. I hope that she will get better. I tried to make her feel better and tell her, but there's no problem. The good thing about studying virtually is that you cannot be contagious to us. You cannot infect us. Le dije que no nos podía contagiar, que no había problema. Pobrecita. Pero se ha de sentir mal. ¿Verdad? Por eso, ya tiene las dos vacunas, dice. Pero es lo que yo le digo. O sea, aunque ya tengan las vacunas, ustedes tienen que seguir con las mismas... con los mismos cuidados, como que no estuvieran vacunados. Porque siempre se pueden enfermar. La única ventaja es que no se van a poner graves. ¿Verdad? Exacto, teacher. De hecho, las vacunas son parte de la prevención. Sí. El detalle está que muchos se han confiado. Ajá, que creen que tener la vacuna es que no se van se a enfermar. Se curaron. Ajá. Exacto. No, y las vacunas solo son para bajar la fuerza de mortalidad del COVID. Sí. Es más, las tales, hasta demasiado luego han sacado las tales vacunas. Para lo que se tardan en las investigaciones y todo eso. Pero es que el virus estaba bastante fuerte. Bueno, Sí. y con eso, con ese montón de cepas que están saliendo. Y vienen bien agresivas. Bueno, es más, dicen por ahí que ya de la moderna ya dijeron que no, que recomiendan que sean 3 dosis en vez de 2.
Yo creo que va a ser tipo el de la influenza, que va a haber que estarse proponiendo cada cierto tiempo. O sea, no, sí, no, eso no sí como va a quedar. No como la de la viruela, la varicela y el sarampión y cosas así, que una vez te lo ponen y ya estuvo. Yo creo que esta va a ser que estársela poniendo a cada rato. Porque dicen que como que después de 6 meses ya baja la efectividad. Así que vamos a ver qué dice Dios. Lo importante es no bajar la guardia en las medidas de prevención y incluso en casa, pues básicamente los zapatos es básicamente mantener limpieza, ¿verdad? Exacto. Bueno, las costumbres que no tenemos. Fíjese que bendito Dios, yo siempre he tenido la costumbre de que cuando yo llego a donde yo llegue, lo primero que hago es irme a lavar las manos. O sea, cuando llego a visitar a alguien o algo así, de permiso, a lavarme las manos. Es una costumbre que tengo porque digo yo, vengo de afuera, he estado tocando, qué sé yo, lo que sea, y no se sabe qué se puede traer uno en las manos. Eso siempre lo tuve. Hoy solo he tenido que aumentar las precauciones, ¿verdad? Que en vez de lavarme las manos, lo que hago es bañarme al llegar a la casa. Lo que, ¿sabe qué deberíamos de adoptar nosotros, teacher? Uh-huh. Lo que hacen los chinos, De quitarse los quitarse zapatos. Los zapatos. Exacto. Yo eso hago. Yo me quito los zapatos en la entrada de la casa. Y, o sea, yo tengo los zapatos con los que yo salgo y las sandalias con las que yo me quedo en la casa. Entonces, cuando yo voy a salir, dejo las sandalias en la entrada de mi casa y me pongo los zapatos de salir. Y cuando vengo de regreso, dejo los zapatos de salir afuera y me pongo las sandalias para estar en la casa. Sí, así debemos de hacer, ya quizás como costumbre ya muy personal de cada uno, ¿verdad? Y tal vez Y adoptarnos ya. Y tal vez tendríamos siempre que hacer eso que están haciendo en los súperes y todo eso, de poner una cosa y yo creo que es con algún tipo de como para lavar los zapatos antes de entrar a la casa. Uh-huh. El sanitizante. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que hago es dejo esos zapatos afuera y a lo más entrar directo a bañarme. Y ahí mismo donde me baño, lavo la ropa. O sea, no es cuestión de que me quito la ropa y la pongo que para lavar más tarde. No, porque entonces ahí estoy dejando el virus para más tarde, ¿verdad? Entonces mejor al nomás ahí mismo donde me estoy bañando, ahí mismo lavo la ropa. Ahí tengo, o sea que yo tengo mis champús, mi jabón y el jabón de lavar la ropa. Y hoy que ya conseguí guacal, porque aquí no había, aquí en Panamá no hay guacal, pero al fin conseguí uno guacal. Entonces ya tengo el guacal ahí, entonces ahí lo pongo con jabón. Entonces me baño primero y después lavo la ropa. ¿Verdad? Pero la clave es el agua y el jabón. O sea, hay que tener limpieza, ni modo. Bien, entonces today is lesson 12. What we were talking about was about what do you eat for breakfast and how often do you eat that type of food. Could you read number one, Carmen? I always drink coffee. Carmen Leonor Díaz. Yes. Ay, sí, con las Carmen Leonor Díaz. Es que vemos varias. Carmen Leonor Díaz. Um,
I que repita la primera, me dijo, ¿verdad? I always drink coffee for breakfast. I always drink coffee for breakfast. Thank you. Now, Carmen Elena. I never drink coffee for dinner. Okay. And Erika? I hardly ever eat fish for lunch. Okay. And Carmen, Don Carlos Arnulfo? Carlos Arnulfo Vázquez. Me escucha. Edgar Antonio. I never eat fish for breakfast. Okay, thank you. Lo repito. Lesson objective, please. Todo. By the end of this class, you will hear vocabulary related. Related. Vocabulary related to popular sport. Espérame, que no veo. Sport in the USA and Canada. Okay, thank you very much. There are some differences in the sports that they have in United States and Canada, but I noticed that in this lesson they haven't put the ones that they got, especially in Canada. For example, in Canada they have some of the same sports that they have in England. Something that is like baseball, but it's not baseball. Le llaman ¿cómo es que se llama este? O sea, le pegan con una cosa así como que fuera una tabla a una pelota, pero no es béisbol, no es béisbol ni es tenis, es que es la que juegan en Alicia en el País de las Maravillas. Soccer. Que juega con aquellos flamingos, ¿se acuerdan? En Alicia, en el País de las Maravillas. ¿Es hockey, teacher? No es hockey. ¿Kidball? Se lo voy a buscar porque me tengo que acordar. Y si no, le voy a preguntar a alguien que vive allá en Canadá. Pero se me ha olvidado el nombre ahorita. Pero es un deporte que lo juegan mucho en Inglaterra. Y como Canadá todavía es como que depende mucho de Inglaterra, mucho más que Estados Unidos, ¿verdad? Por eso ellos todavía lo juegan. Pero aquí hablan sobre todo, están diciendo Estados Unidos y Canadá porque ellos juegan diferentes deportes según la season. O sea, ellos tienen four seasons, ¿verdad? They have spring, summer, autumn, and winter. Entonces, para cada temporada tienen diferentes deportes que juegan. Now, sports and seasons. Repeat, sports and seasons. Sports and season. In the spring. In the spring. Spring. People play golf
and play soccer. In the spring, people play golf and play soccer. El soccer es como, es nuestro fútbol. ¿Okay? Ellos le llaman soccer y nosotros le llamamos fútbol. Honestamente, una vez nos pusimos a discutir con unas personas que son gringas, ¿verdad? Y que nuestro deporte no es fútbol, sino que es soccer, me dijo ella. Entonces vine yo y le dije, sí, pero qué raro que el deporte que a ustedes le llaman fútbol se juega más con las manos que con los pies. El nuestro, que ustedes le llaman soccer, se juega más con los pies que con las manos. Es más, si tú pones las manos, es penalti, ¿no? O sea, el único que puede tocar la pelota con las manos es el portero, ¿verdad? O cuando van a hacer algún saque. Entonces, honestamente yo lo veo raro, pues, o sea, que a nuestro deporte que se juega más con los pies, no se le llame fútbol. Okay. Now, in summer, people play baseball, tennis, volleyball, and go swimming. Okay. Now, repeat. In summer. People play baseball. Tennis. Volleyball. And go swimming. Eso es para el verano. O sea, que el verano es el que como que tienen más deporte. Now, in the fall. Este fall es el mismo que les dije autumn, es el otoño. Le llaman fall también porque caen las hojas, entonces fall es caída. Entonces fall and autumn son los dos nombres que recibe el otoño. In the fall, people play football. In the fall, repeat please. In the fall, people play football. Go bike riding. And go hiking. Now, in the winter, People play hockey, play basketball, go ice skating, go skying. Okay. Skying es esquiar, dicho. Sí. Este es esquiar y el otro es patines, pero sobre hielo. Ice skating. Oh. O sea, los que tienen aquella como blade, ¿verdad? Uh-huh. Tienen una como que fueron. Como tipo hoja. Filito. Ajá. Esos son los patines de hielo. Los mismos ocupan para hockey. Sí. Ajá. Thank you. Ok. Now, entonces, vemos, ¿verdad? Spring, golf and soccer. Summer, baseball, tennis, volleyball and go swimming. In the fall, they play football and go bike riding and go hiking. Go hiking es cuando salen a hacer caminatas, ¿verdad? And in the winter, people play hockey, play basketball,
go ice skating and go skiing. Que es este esquiar. Okay. Now, discussion. Write the different sports that you play in each season. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. You may write about your friends and family as well. Entonces, De los deportes de temporada de primavera, ¿cuál de esos les gusta a ustedes o cuál juegan? A mí en lo particular me gustaba el soccer, ¿verdad? Yo siento que el golf es como un deporte de niños fufu. El soccer es más latino, ¿verdad? De esos dos deportes, ¿cuáles ya les llaman más la atención a ustedes? Soccer. Sí, es que el soccer es el rey en Latinoamérica, ¿verdad? Now. And in summer, what do you use to play? De los deportes de verano, ¿cuáles son los que suelen jugar? Play volleyball. You don't like baseball? A mí me gustaba ver el béisbol y le iba a los Orioles de Baltimore. A los Piratas de Pittsburgh. Cuando jugaron los Piratas contra los Orioles fue la mejor temporada. Pero para jugar no me gusta el béisbol, sino que prefiero softball, que es casi lo mismo, solo que la pelota es más grande y es menos dañina, o sea. Usted le cae una pelota de béisbol y seguro se fractura. En cambio, le puede caer una de softball y es más suave. O sea, es menos fácil que le dañe, ¿verdad? Entonces, yo jugaba softball. Pero las reglas son igualitas que las del béisbol. Solo la pelota cambia, es más grande, es más grandecita y es menos dura. ¿Han visto? ¿Se refiere a softball, teacher? Softball. Soft, así como suave. S-O-F-T. Soft. Es que nosotros aquí como que lo identificamos, bueno, no sé, porque aquí en donde yo vivo hay equipos de, pero más que todo el softball lo juegan más que todo las mujeres, o sea, ajá. Porque aquí hay equipos de así de softball, pero son de chicas, ¿va? O sea, ajá, entonces, y si se ve el béisbol, casi lo juegan solo varones, va. Ajá, es probable. Sin embargo, en mi colegio jugábamos hembras y varones y softball. O sea, habían equipos de varones y habían equipos de hembras, pero todos eran con la misma pelota suave. Porque es que la pelota de béisbol esa es tremenda. Okay. What about tennis? ¿Alguien ha jugado tenis? Yes. Yo siento que el tenis es bastante parecido al ping pong. Sí. ¿Verdad? Solo que el ping pong siento que es más fácil de jugarlo porque se juega en una mesa, ¿no? En cambio, el tenis hay que ir a un lugar en específico para jugarlo. Es que el tenis se ve bien fácil, pero ya jugándolo no es así porque...
si le pega muy suave, no cruza la red, y si le pega muy fuerte, se sale de la línea. Entonces, sí, tiene su complejidad. Sí, no, es que tiene ciertos lugares donde debe de caer para que sea punto. Sí. Ajá. Sí, es. ¿Y con respecto al voleibol? Casi similar también. La playa, sí. A mí me gustaba jugar voleibol en el colegio. Era buena para hacer los saques. Porque para hacer un saque hay que hacerlo llegar más allá de la net. Pero hay que procurar que no, que sea en un lugar donde les sea difícil a ellos mandarla de regreso, ¿verdad? Entonces, muchas veces de un buen saque depende el ganar puntos o no. El go swimming. I love to go swimming. Me encanta nadar. Y de todos los deportes, la natación es la única que le garantiza a usted adelgazar y que no engorde inmediatamente. O sea, normalmente cuando usted se pone a hacer deportes o se pone a hacer ejercicio, usted adelgaza, pero le dicen no dejes de hacer ejercicio porque el rebote es malo. Entonces en la natación no hay ese rebote, ¿verdad? O por lo menos no se da tan luego como con los otros deportes. Si usted está haciendo ejercicio y de repente deja de hacer, inmediatamente se engorda el doble de lo que había adelgazado. En cambio, con la natación no se da. Confirmo. ¿Es true or not? ¿Verdad? Es verdad, sí. Yo jugaba voleibol y básquetbol, y después cuando dejé de jugar ya me hice más gordito. Sí, sí, o sea, y es algo bien, bien rápido, que rápido se nota que el cambio. Entonces, en cambio con la natación, ¿no? O sea, uno va adelgazando y déjate nadar y no se te gana lo mismo de o sea, no engordas rápido de regreso. Now, in the fall, el fútbol nunca lo he jugado ni nunca lo he entendido, ¿verdad? El fútbol americano. Nunca lo he entendido, o sea, ni siquiera me pongo a ver las cosas esas porque no sé, para empezar lo considero ridículo que se llame fútbol cuando no se juega con los pies, para empezar eso. And then go ride biking. Bike riding. Cuando estaba joven, aprendí a andar en bicicleta y, ¿cómo se llama? Me costó un poco porque no sé si conocen la colonia Vista Hermosa, pero es así bien, es bastante empinada. Entonces, para andar en bicicleta o casi te vas a dar en los dientes hacia abajo, ¿verdad? O tenés que andar en subida, ¿verdad? Entonces eso es bien, bien tormentoso. Pero aprendí. En go hiking, sí me gustan las caminatas. I like to go hiking. Lastimosamente hay gente que no le gusta. Para go hiking le tiene que gustar la naturaleza, ¿verdad? Y hay gente que no le gusta la naturaleza. Now, about hockey. I don't like hockey because I think that is too confrontative. O sea, creo que es de demasiada pelea. O sea, normalmente jugar con dos equipos es algo confrontativo, pero el fútbol americano y el hockey son de los más confrontativos, como que fuera boxeo, ¿verdad? Es a darle duro al otro. Entonces, no sé, no me gusta.
En cambio, el básquetbol, sí, o sea, es cierto que hay algunos encontronazos, pero se procura que no se den eso, por eso le ponen a uno ciertas como multas o por pegarle a otro competidor descaradamente, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto sí me gusta más que el hockey. En About Ice Skating, nunca lo he hecho, ¿verdad? Porque nunca he conocido la nieve ni el hielo. Y lo mismo el skiing, ¿verdad? O sea, sin embargo, considero que sí me gustaría aprender algún día, aunque ya voy para viejita y ya está más difícil. Bien, de los deportes de invierno, ¿cuál le llama a usted más la atención? Basketball. Basketball. I guess that they play basketball during the winter because you can play it in a close place. O sea, el basketball se puede jugar en un lugar cerrado. Entonces, no importa que esté haciendo frío afuera, ¿verdad? Porque si está en lo cerrado, pueden O que esté tener lloviendo, no importa. también, ajá. No, pero en el winter no es que llueva, en el winter lo que sucede es la nieve, ¿verdad? El invierno para ellos no es como nosotros. Nuestro invierno es de lluvia, el de ellos es de nieve. Bueno, y la nieve es agua, pero congelada. Ok. Now, someone to read objective 5.2, please. Corazones. Ah, aquí me contestaba alguien sobre el deporte que no me acordaba. Croquet. Gracias, Carmen Elena. Que no es Croquet. cricket. ¿Ah? No es cricket. Ah, cricket. Sí. Sí. Cricket. Ajá. Es ese que se parece al béisbol, pero dicen que duran mucho tiempo los partidos, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el Lesson Objective 5.2. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Vaya, simple present questions with WH words. Okay. Primero se lo voy a leer todo. Y después lo vamos a repetir entre todos. Y después voy a querer voluntarios para que lo hagan en parejas. ¿Estamos bien? Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, now, repeat after me. So, Justin. So. Justin, what do you do in your free time? What do you do in your free time?
Well, I love sports. I love sports. Well, I love sports. Really? What sports do you like? Really? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. I just watch them on television. Okay. Se la hizo la amiga, ¿verdad? Le hizo creer que era deportista el joven. Pero no, solo los miraba por televisión. Ok. Two volunteers. Levanten la mano los primeros dos. Delmi y César. Vaya, ustedes dos primero. Delmi va a ser Lau y César va a ser Justin. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, basketball, and soccer are my favorites. Wow, you're really a good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on TV, on television. Okay. Now, baseball. Dice hockey, baseball, no basketball. Oh, perdón. Leí otra cosa que no era. Sí, le gusta inventar. Ok, thank you. Ahora, ¿cuáles otros dos? Erika, Alejandra, en... Edgar, Arita. Ok. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Whoa, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, thank you very much. Now, Carmen Elena Álvarez. ¿Y quién más? Mi teacher, baby. Okay, go ahead. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, basketball, and soccer are my favorite. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, thank you very much. Vaya, ¿alguien más que quiera participar? Hello? No? Bien, entonces vamos a siguiente.
The main goal to use WH questions is to obtain more detailed information about someone or something. ¿Verdad? O sea, las WH questions, ¿se acuerdan que les dije que eran para información? Entonces, usted obtiene más información detallada. No le pueden contestar solo con sí o no. Le tienen que contestar con la información que usted está pidiendo. Acordémonos que habíamos visto que había diferentes tipos de WH words, ¿verdad? Unas que sirven para preguntar por generalidades, como what, ¿verdad? Who sería para preguntar por persona. Where para preguntar sobre lugares. When para preguntar sobre tiempo, ¿verdad? O día. Why es para preguntar for reasons. And how much es para preguntar cantidades, pero de más nouns. Y how many es para preguntar de cantidades de count nouns, ¿verdad? Entonces, hay cierta fórmula a seguir. Primero iría la WH questions. En el caso, aquí va después el sujeto o el objeto, ¿verdad? O sea, de lo que queremos averiguar. Y después va el auxiliar y la persona a la que se le pregunta directamente y el complemento. Entonces, repeat after me. What sports do you play? Ese tú what? No va. Ese tú no va. What sports do you play? What sports do you play? I play hockey and baseball. I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. We play at Hunter Park. Okay. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el who do you play with está preguntando sobre la persona con la que juega. Y where do you play está preguntando dónde juegan. Podría haberle preguntado también when do you play, cuando juegas, ¿verdad? Ah, aquí dice otro. How often do you practice? How often do you practice? We practice once or twice a week. We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, entonces ahí está la fórmula. WH words. El auxiliar, ya sea do or does. Acuérdese que does es para tercera persona del singular. Do para todas las otras personas. Después va el sujeto,
después va el verbo y después va el complemento. Eso es en general. En el caso de el who, ya les dijimos que es para preguntar sobre persona, ¿verdad? Y with whom es otra forma que se puede ocupar para preguntar sobre persona. Who do you play baseball with? Or with whom do you play baseball? Ese whom es siempre está preguntando sobre persona. Me acabo de acordar de otro WH word que es whose. Y eso es para preguntar como de quién es. De quién es, ¿verdad? Whose, qué sé yo. Whose key is this, ¿verdad? ¿De quién es esta llave? Entonces, whose. Es W-H-O-S-E. W-H-O-S-E. Whose. También puede ser who's that. Sí. Puede decir. Como de quién es él. No, ese es who. Who is that? Cuando estamos diciendo whose, es para posesión. O sea, ¿de quién es? ¿De quién es? Ay, me están ardiendo los ojos. Perdón. Bueno, entonces en la discussion ustedes iban a hacer preguntas, WH questions, y van a practicar a hacer preguntas y responderlas en parejas. Ahorita pueden procurar hacer preguntas entre ustedes. Invéntense ahorita una pregunta que le podría hacer usted a un compañero y le voy a dar chance, ya sea que la escriban ahí en su computadora o que la escriban a mano. Le voy a dar unos minutos para que hagan eso. Piensen, piensen. Usted va a hacer la pregunta y su compañero se la va a contestar, así que solo tiene que hacer la pregunta. ¿Ya está? Ready? Vaya, ustedes tienen acceso a ver quiénes son los que están conectados. A la sesión ahorita sí. Vaya, entonces usted puede llamar a su compañero al que quiere preguntarle y le hace la pregunta. O sea, usted digamos, mira, qué sé yo, Edgar Arita, ¿verdad? Y le pregunto, what sports do you play? ¿Verdad? Y usted me tiene que contestar. Entonces así, ustedes miran quiénes son los que están conectados, le hace la pregunta y esa persona le contesta, ¿ok? Edgar Arita está en mute. Ajá, ¿ok? Entonces, usted va a comenzar porque ya le pregunté a usted. Usted me contesta a mí
Y después usted le hace su pregunta a alguien más. Me repite la pregunta, por favor. What sports do you play? I play soccer. Okay. You play soccer. Entonces ahora, hágale usted su pregunta a algún otro compañero. Entonces ese compañero le va a contestar y va a hacer la pregunta a alguien más. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Ana Ivania. Hello. When do you play sports? When do you play? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Okay. I play weekend. I play only weekends. I play on the weekend. Uh-huh. Okay. Now, your question to someone else. Okay. Tengo que escoger a alguien. Quiero ver. Voy a preguntar a Brenda Mejía. Okay. Okay. Es la pregunta que formulamos nosotros, ¿verdad? Exacto, sí. Okay. What meals do you like? ¿Qué comida le gusta? Uh-huh. I like carne asada. Okay. I like barbecue. And I like barbecue. Uh-huh. And I like hamburgers. Okay. Okay. She likes barbecue and hamburgers. Okay. Hágale su pregunta a alguien más. Okay. Elida Saraí. Hágale la pregunta. What do you like, coffee or soda? Coffee. Okay. Okay, thank you very much. Okay. Entonces vamos a revisar la knowledge check, ¿verdad? En el knowledge check usted tiene que completar la conversación con la WH question word que la complementa mejor. Por ejemplo, dice en la 1, I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. Entonces, ¿qué podría preguntar usted ahí cuando dice, do you usually watch soccer? La respuesta es on Sundays afternoon. Es para que le contesten que miran los... ¿Cuándo? Exacto. Entonces sería when. 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 Bueno. Now, the other one, the answer is no, at my friend's house, he has a really big television. ¿Cuál sería la pregunta? And where do you usually watch it? At home? Entonces le dice, no, at my friend's house, he has a really big television. Now, conversation 2.
How often do you go bike riding? ¿Cuál sería la WH word? How often do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go by riding. I go every Sunday. Really? Really? When do you go? Usually at about 1 o'clock. Oh, yeah. Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Se le está invitando a que la próxima vez vayan juntos. Ok. Considero que andar en bicicleta es un buen ejercicio y lo mejor es que no contaminamos. ¿Verdad? Ok. Any doubts? ¿Alguna duda hasta lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Alguna duda o consulta? No. Vaya, no. Espero que los que no han terminado aún las lecciones, vayan adelantando lo más que puedan, ¿verdad? Y acuérdense que este fin de semana espero que todos hayan hecho ya su examen final, porque ya la próxima semana terminamos. El compañero que no se había inscrito todavía, ¿qué le dijeron? Me mandaron bueno, en el WhatsApp dijeron que lo podía enviar todavía y lo mandé, pero no me confirmaron nada. Bueno, pero si te dijeron que lo podías mandar todavía, entonces te están dando chance. Yo entendí que sí. Sí. Gracias a Dios. Como te digo, la ventaja es que como ya terminaste, o sea, no es cuestión de que van a esperar a que hagas el 80%, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Cabal. Bien, entonces mañana vamos a terminar hasta la otra tercera parte de la lección, y el jueves estaríamos terminando la lección 5. De preferencia también el mismo jueves vamos a revisar lo de las preguntas del examen final sin dar la respuesta, solo revisando las preguntas. Si tienen alguna duda o consulta de qué es lo que tienen que hacer, hay varios de ustedes que ya lo hicieron, pero no vayan a dar la respuesta, para darle chancecito a sus compañeros de que los que no lo hayan terminado terminen durante el fin de semana, y ya el lunes revisamos que las respuestas estén correctas, y ahí estaríamos terminando ya lo que es nuestro compromiso con la plataforma. Pero yo les dije que le voy a dar una clase extra, ¿verdad? De lo que son el orden de los adjetivos y lo que son tres formas de posesión, ¿verdad? Lo que son los adjectives y lo que son los pronouns, ¿verdad? Y además el del Saxon genitive, ¿verdad? Si hay alguna otra cosa que usted quiera que le refuerce en la última clase, díganmelo, solicítenmelo por WhatsApp y yo le saco de esa duda, ¿verdad? Nos estamos viendo mañana, siempre a la misma hora. Thank you for coming. Muchas gracias por haber venido. Y felicito a los que han estado terminando lo de su plataforma. Sigan adelante, ¿verdad? Estamos para ayudarles. Y cualquier duda o consulta, siempre por WhatsApp, ¿verdad?
Thank you, teacher. O aquí en la clase. Okay, see you tomorrow. Okay. Bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. Thank you. Good night. Bye tomorrow. Thank good night. You. Good night. Good night. Good night. Good night.